Preside esta ceremonia de inauguración de las instalaciones de la Compañía de la Guardia Nacional, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Integra en la línea de honor el licenciado Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato. Doctor Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Comisario General Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. General de División Diplomado de Estado Mayor Miguel Hurtado Ochoa, comandante de la 12ª Región Militar. Doctor Osvaldo Ponce Granados, presidente municipal de Romita, Guanajuato. General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Abelardo Garfias Casadero, comandante de la 16 Zona Militar. Comisario José Martín Luna de la Luz, coordinador estatal de la Guardia Nacional. También nos acompañan generales, comisarios, jefes, inspectores, oficiales, tropa y Guardia Nacional, representantes de medios de comunicación, público en general, así como quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales en todo el mundo. Reciban todos la más cordial bienvenida. El licenciado Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato, hará uso de la palabra. Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a este estado de Guanajuato, a este municipio de Romita, al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para quien pido un fuerte aplauso. Un aplauso, por favor. Sea bienvenido, presidente, con todo el Gabinete de Seguridad. Nuevamente quiero agradecer la presencia del secretario de la Defensa, del secretario de la Marina, del secretario de Seguridad, del secretario de la Guardia Nacional. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, sobre todo por el apoyo que nos están brindando al estado de Guanajuato. Miren, señoras y señores, quiero decirles que sean todos bienvenidos a Guanajuato. Si nos permiten un poquito comentarles que estamos muy contentos de estar en esta apertura de los cuarteles de la Guardia Nacional. Es un honor que el presidente haya escogido Guanajuato como de los primeros estados en arrancar esta estrategia. Una estrategia que la vemos muy positiva, presidente, porque efectivamente el despliegue de la Guardia Nacional requería de una base fija donde se pudieran operar. Requeríamos precisamente la importancia de tener un lugar donde nos podamos coordinar los tres niveles de gobierno. Cuente, presidente, con que el estado de Guanajuato va a colaborar junto con los municipios en el apoyo para que la Guardia Nacional sea todo un éxito en la pacificación del país. Para nosotros es una prioridad la seguridad. Creo que es importante señalar que la seguridad la construimos todos. Ninguna autoridad puede hacer caso omiso a este llamado de la población. No puede sustraerse ninguna autoridad, tanto local, estatal o federal, de la obligación de darle paz a los mexicanos. Por eso, presidente, cuente con nosotros para seguir brindando la paz. Hemos hecho un esfuerzo juntando un fondo de 600 millones de pesos para apoyar a los alcaldes. El alcalde Osvaldo de Romita es testigo de que le estamos dando equipo, apoyo, a cambio de que le aumenten el salario a los policías. La verdad que es importante que ganen más nuestros policías. El gobierno del estado está haciendo un esfuerzo igual
Estamos apoyando a la Policía Estatal, presidente, pagándoles ya 24.400 pesos brutos, 20.000 pesos libres, 24.400 brutos a la Policía Estatal. Ya somos la Policía Estatal mejor pagada y creo que es importante que si queremos elementos que se la jueguen con la ciudadanía, tenemos que jugarla con los elementos. Por eso pido un fuerte aplauso para todos los elementos de las fuerzas federales, estatales y municipales que día a día luchan por el bien de las familias de este estado. Gracias, presidente, por el despliegue de las fuerzas federales en Guanajuato, del Ejército, Guardia Nacional y Marina, que están teniendo de verdad un éxito rotundo combatiendo la criminalidad en varios lugares del estado. Sé que a partir de este día, presidente, se renuevan los ánimos, porque tendremos ya cuarteles de la Guardia, 18 en Guanajuato, gracias a esta gestión. Y si me lo permite, quiero felicitar al Ejército Mexicano por la construcción. Nosotros somos testigos de la calidad. El Ejército nos hizo favor de construir el eje metropolitano que va a Purísima, San Francisco Purísima. Nos ayudó con una parte del cuarto cinturón vial de Irapuato. Eso en anteriores ocasiones. Y eso habla de la calidad de los ingenieros del Ejército que ahora están construyendo estos cuarteles de primer mundo. Felicidades, enhorabuena, que Dios los bendiga y que viva Guanajuato. Gracias, presidente. Hace uso de la palabra el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, integrantes del Gabinete de Seguridad, señor gobernador del estado, presidente municipal, integrantes de la Guardia Nacional, autoridades civiles, militares y navales que nos acompañan, muy queridos habitantes de Romita, Guanajuato. En esta fecha tan especial nos encontramos reunidos para ser partícipes en la inauguración de las instalaciones para la Guardia Nacional en esta localidad. Estar aquí nos compromete a llevar a buen puerto la unión interinstitucional con las autoridades locales, estatales y federales. Un deber que siempre tendrá como fin último alcanzar la tranquilidad y el bienestar de las familias mexicanas de norte a sur y de este a oeste. Será de la mano de un nuevo modelo que replantee la Estrategia Nacional de Seguridad y, por supuesto, de la voluntad de todos y cada uno de nosotros, con la idea que nuestra nación recobre la paz y tenga progreso y justicia social. De igual manera, al unir nuestras capacidades, las Fuerzas Armadas Mexicanas nos sumamos a la importante misión de buscar la restauración de la tranquilidad que merecen todos y cada uno de sus habitantes. Como es sabido, parte de los soldados y marinos, que no son sino mexicanos y mexicanas, muy entregados a su trabajo, han dado lo mejor de sí mismos para crear y fortalecer a la Guardia Nacional. Señor presidente, usted se ha comprometido con la ciudadanía para obtener resultados en materia de seguridad desde el inicio de su gestión y se ha mantenido firmes en ese propósito. Es por ello que quienes formamos parte de este reto estamos más que dispuestos a contribuir con entera lealtad para alcanzar su logro. Asimismo, se ha buscado atacar las causas sociales o económicas de la inseguridad. Se ha fortalecido los valores institucionales y la lucha contra la corrupción. Y además, hemos sostenido el intercambio de información y el análisis permanente de la estrategia para alcanzar conforme a las necesidades detectadas. Ahora nos encontramos en una nueva etapa, donde la Guardia Nacional cuenta con un espacio físico para realizar su misión. Instalaciones que fueron posible gracias al esfuerzo coordinado de los tres órdenes de gobierno, motivo por el cual podemos estar seguros
que la voluntad es compartida. Sociedad mexicana, cuente con nuestro mayor compromiso de seguir adelante en esta importante labor, de cuyos resultados dependen otros aspectos de vital importancia para la vida pública. Personal integrante de la Guardia Nacional, soldados y marinos, nos enorgullecemos de ustedes. Sabemos bien que la tarea que tienen por delante no es fácil. Siempre el gobierno federal y las Fuerzas Armadas estaremos a su lado. A casi un año de su creación, tienen una aceptación más o menos de un 76% de la sociedad. Piensen qué será de ello dentro de 3 años, 4 o 5. Su meta debe ser convertirse en la institución que más se identifique con la sociedad mexicana. No claudiquen. Continuaremos juntos, unidos y en alianza para consolidar tan anhelada seguridad que nuestro amado México y sus habitantes se merecen. Muchísimas gracias. Escuchemos el mensaje que dirige el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Romita, me da mucho gusto estar con ustedes en este propósito de garantizar en Romita, en Guanajuato, en el país, la paz y la tranquilidad. Esta tarea nos involucra a todos. Va más allá de las banderías partidistas. Todos tenemos que ayudar para garantizar la paz y la tranquilidad. No es con acciones partidarias como vamos a sacar adelante al país. Ya lo sabemos, partido significa una parte. Gobierno es todo. Cada quien puede tener su partido, pero el interés nacional está por encima de los intereses personales, los intereses de grupo, los intereses partidistas. México, la patria, es primero. Y se los voy a demostrar aquí, de manera muy sencilla. A ver, porque trajeron porras. A ver, que levanten la mano los que son del PRI. Levanten la mano. Son bastantes. Bájenla. Ahora que levanten la mano los que son del PAN. Bájenla. También son considerables. Que levanten la mano los que son de Morena. También son importantes, pero ya van a ver que el partido que voy a mencionar les va a ganar a todos, a los tres partidos que mencioné. A ver, que levanten la mano los que están en el partido que se llama México. Les ganamos.
Por eso estamos aquí en Romita para decirles que estamos trabajando de manera coordinada. El presidente municipal que surge de las filas del PRI, el gobernador que surge de las filas del PAN y el que les habla que surge de las filas de Morena. Pero ya no estamos en partidos, ahora es gobierno, es democracia, gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Por eso nos da mucho gusto estar aquí en Romita y aunque tengamos que enfrentar obstáculos, la transformación de México va, no se va a detener. Vamos a acabar con la corrupción, me canso ganso, y vamos a garantizar que haya justicia y que haya paz y que haya tranquilidad en Guanajuato y en todo el país. Y por eso se creó esta Guardia Nacional para proteger al pueblo. Soldados que son pueblo uniformado para proteger a nuestro pueblo, para que de esta manera se pueda serenar Guanajuato y podamos serenar nuestro país, nuestro querido México, porque la paz es lo más importante, es el don más importante para los ciudadanos. Podemos tener crecimiento económico, podemos lograr el progreso de México, pero si no tenemos paz y tranquilidad, no vamos a avanzar, no vamos a lograr el propósito de transformar a México. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Yo voy a seguir visitando Romita y voy a seguir visitando Guanajuato porque vamos a lograr entre todos desde abajo que las cosas cambien y mejoren en beneficio de nuestro pueblo. Muy buenas tardes y un abrazo respetuoso para todos los habitantes de Romita y de Guanajuato. ¡Que viva Romita! ¡Que viva Guanajuato! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Los honores correspondientes al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. Amigos de guerra, de la sierra, pesar del Dios.
El presidente de la República e integrantes de la línea de honor realizarán el corte de listón inaugural de las instalaciones de la Compañía de la Guardia Nacional. El presidente de la República se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. Se agradece la presencia del presidente de México, así como de las personalidades que lo acompañaron. Muy buenas tardes.